lado suyo. Planteamiento perfecto, diríamos así. Porque Alianza supo desde el primer momento a qué jugaba, qué es lo que le iba a ofrecer el rival de turno, y aprovecharon al máximo las situaciones de gol que se le presentaron. Esta es una de ellas. Noroña en una pared clásica, ¿no?, de un equipo como Alianza Lima. Así la es. Respuesta de Cueva es para dejar a Noroña solo y este resuelve muy bien, José. Así es. Le salió tal cual el planteamiento, realmente lo mantuvo en este segundo tiempo, ¿sí? Con una que otras fricciones ahí, pero que no conllevó a nada. Aquí el segundo gol de Noroña. Este es el primero de Noroña, este es el segundo. Este es el segundo. El segundo. Cueva aguanta, soporta, descarga, toca, combina, Alianza muy bien. Y el gol choca y va, de Costa. Y así fue, pero mantuvo su planteamiento táctico, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Ahora, el segundo y el tercer gol, que lo vamos a ver después, vienen en un momento importante para Alianza. Momento en el que Alianza manejaba el partido, dos o tres minutos antes de que terminara la primera etapa, lo que le daba tranquilidad para irse al descanso. Y después aparece este excelente pase de Landauri. Y lo otro, Amaya que va para la izquierda. Que Cueva lo convierte en un excelente gol, ¿no? En un excelente gol. Por la forma como resuelve, ¿no? El recurso de Cueva, ¿no? Sí. Ahora, tú lo decías, Eduardo, si sabes que es derecho, invítalo, ¿no? Que vaya invítalo para la a la izquierda. Claro. Vaya para la red, mira. Y ahí Cueva se despacha a penalillo y marca el tercero de Ayacucho. Ahí de Alianza, ahí lo resuelve Alianza, sí. Lima. Este es un error en el descuento de Ayacucho. Ahora, que le dio un nuevo aire a este equipo que futbolísticamente no se encontraba. Después del gol, ¿no? Después del gol, insinúa una recuperación a Ayacucho. Lo que Alianza termina por resolver bien. Termina el partido casi sin atravesar situaciones de riesgo Alianza, sí. Y más bien con la posibilidad de haber podido hacer el cuarto y el quinto. Bueno, en ningún momento Ayacucho superó a Alianza, más bien Alianza Lima durante los 90 minutos o 90 y tantos que duró el juego superó a este equipo del LIP. 6 remates directos de Ayacucho, 5 de Alianza Lima, 6 desviados y 4 de Alianza, en faltas 3 y 14, en amarillas 1 y 2, no hubo